animales, mi amorcito. Estás a punto de ver los TikToks de Roblox más buenardos de todos los tiempos. Solo tienes que regalarme tu like. ¡Demasiado hermoso! Miren su sombrerito, su peluchito, y lo podemos conseguir en Cinnamon Roll Hello Kitty. ¡Demasiado cute! Hijo, detente, tú no sabes usar la lavadora. Señora, su hijo y yo tenemos más cosas en común de lo que pensé. ¡Madre, yo inventé las lavadoras! ¡Mira y aprende! Oh, ¡ups! Algo salió mal. Ideas de Outfit Machine, total 137 Robux. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Para tu nieve. Para que sean la pareja más combinada de todo el world. ¡Uy! ¡Dándolo todo! ¡Oh my gosh! ¡Qué bonito se ve con esa edición! ¿Quieres jugar a los mafiosillos con tus amigos en la vida real? Pues entra a este juego. ¡Oh my gosh! Me da un poquito de miedo, la verdad. Esa clase de juegos no son lo mío, pero se ve cool. ¡Ah! Ice Spicy, dándolo todo, meneando el bote, dándonos clases de cómo perrear. ¡Qué bellas! Me robaron el corazón. Sobre todo tú, Ice Spicy. I love you so much. El equipo azul está calentando, practicando sus acrobacias, porque ya casi comienza la competencia. ¡Ya casi! ¡Ahí viene! ¡Wow! ¡Todo se ve tan bonito! Esas acrobacias están muy buenas. Miren eso, acrobacia con perreo incluido. Yo cuando sea grande quiero ser como ellas, acróbata y perreadora de profesión. ¡Hola, chico guapo! ¡La rechazó! ¡Pobrecita la tucina! Miren, hay otro chico interesado en ella. La va a consolar y así se va a ganar su corazón. ¡Uy, con un heladito! ¡Qué rico! ¡Oh, es muy tierno! Ojalá sí le acepte el helado y le acepte la salida y tenga muchos tocinitos bebés. Ideas de outfits por debajo de 80 Robux. ¡Ay, qué emocionante! ¡Wow, qué hermosa! Su cabello es muy lindo, parece una Barbie. Y en total 75 Robux. Baratito, como a mí me gusta. ¡Ay, este está precioso! ¡75 Robux también! ¡Me encanta! ¡Es bellísimo! No hace falta de mucho dinero para vernos perroncísimas. ¡Mi mochila en Liptopia! ¡Liptopia se robó mi mochila! ¡No! ¡Qué horror! El otro día fui a ponerme mi mochila de perrito espacial, me la equipé y entré a Liptopia. Sentía que algo le faltaba a mi outfit, así que vi las opciones y de repente... ¡¿Qué es eso?! ¡Ahí está la mochila! ¡Yo conozco esa mochila! ¡Era irreal! Me la puse y me la quité. ¡Ah! Fue muy emocionante. Me imagino que fue demasiado... Eso significa que una de las 41.000 personas que están jugando pueden verla. En fin, ahora también puedes comprar la versión con el gatito. Te quiero mucho, mochila de perrito espacial. Es muy linda la de perrito espacial y la de gatito también. Dibujando gente en Natural Disaster, parte 2. Prepárense que se viene algo muy bueno. Buscando al afortunado o afortunada. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Uy! Dándolo todo. Yo creo que ella es la afortunada ganadora para un dibujito. ¡Ay, miren! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ya la dibujo! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Qué bella! Me robó el corazón. Juegos de Roblox que fueron olvidados, parte 4. Olvidados, así como tú me olvidaste, cucaracho. Mad City, juego creado el 3 de diciembre de 2017. Es todo un dinosaurio el juego. Más de 2.4 billones de visitas. Cuando salió fue una tremenda bomba, posicionándose entre los juegos más jugados de Roblox en muy poco tiempo. También, este juego se le conoce por intentar ser una copia de Jailbreak, ya que la temática del juego es muy parecida. Hablando de Jailbreak, también está un poquito olvidado. Este juego tenía más cosas que Jailbreak, como dos robles adicionales de héroes y villanos, y robos a casas y cosas excesivas, pasando de más de 100.000 jugadores constantes diarios a tan solo 1.000 jugadores. Oh, a Jailbreak también le pasó algo parecido. Podríamos decir que el juego quebró. ¿Qué onda, mamá? Oye, necesito que firmes esto. ¿Y qué es esa cosa que traes? Nada, nada. Bueno, antes que te lo dé, te tengo que explicar porque aquí se malinterpreta todo. ¡Todo! A ver, cuéntame, ¿qué pasó? No, pues yo estaba así bien normal en el salón. Y una cosa llevó a la otra y me peleé con un compañero. Y le gané la pelea. Entonces, cuando le gané la pelea, me llevaron a la dirección y el director me dijo, ah, no manches, soy tu fan. ¡Tu super fan! Te voy a dar
dar estos papeles, los que te traigo, que son unas vacaciones que te ganaste por la pelea que hiciste. Fíjate, fíjate, fíjate. Ah, no, qué padre. Pues tú crees que soy tonta o qué. No, no, con el cinto no. ¿Tú crees que nací aquí? Rayos, casi cae. Adoptando en Brookhaven. Vamos a esperar a que venga uno. Bueno, entra. Y la que adopte. ¡Llegó el pavo! ¿Cuál será mi habitación? Ven, está... ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ya se volvió loquilla la chamaca! Esta niña ya me está dando miedo. ¡A mí también! ¡César! Comida, mmm. Ya terminé, puedo ir a mi cuarto. Hay que decirle que sí, porque a mí también me da un poquito de miedo. Me voy a relajar a ver mi novela. ¿Puedo ser tu hijo? No, a... Mi hice caca. Ven y te cambio. Señora, como que ya está muy grande la chamaca, ¿no? Para esas cosas. ¡Corre, juez! ¡Súbete rápido! ¡Corre, corre! Escapandín de la chamaca. Yo sabía que esto iba a pasar. Peleándome en este juego. Sentí la tensión y corrí lo más rápido que pude. Chisme, chisme, chisme. ¡Buenas, buenas! Llegó la potra, la diva, la caballota. Asco, jajaja. Califíquenme. Eso se califica. Cero a la viejita jubilada. ¡Excuse me! Mira, no sabes con quién se metieron. ¡No lo saben! A ver, yo quiero ser juez. Ubícale. A ver, oblígame. Mejor vete tú. No te metas, gata, los animales no hablan. ¿Y tú de qué te ríes? A ver, tu cerillo prendido. ¿Qué quieres, trapeador de bodega aurrera? Me voy a poner encima de ti entonces. Porque ella quiere ser juez y hará lo que sea para conseguirlo. No se quiere quitar, la está insultando. ¡Oh, santos cielos! Bájale tú. Relájate tu brocha de bombarata. Tú manda. Tacos de caca, tacos de caca. Ahí llegó otra jueza. Digo, otra que la quieren calificar. Hola. Se fue, no soportó. Adivinen quién somos. ¿Quién? Soy Ariana Grande. Ay, ajá. ¿Segura? No eres Adriana Primer, más bien. ¿Y esa quién es? ¡Adivina quién soy! Eres la jueza que estaba ahí, pero con el pelo planchado. Un intento de adaptación de Disney. ¡Lo tuyo es calificar! ¡Ah, ya entendí! ¡Qué fuerte! ¡Miren! ¡Unas cajitas de Roblox! Muchachos, compré estos monitos hace más de como 3 semanas y no los hemos abierto, así que vamos a abrir uno hoy. Vamos a abrir este de hasta arriba a ver qué nos sale. ¡Es hora del unboxing de la cajita misteriosa de Roblox! Ok, muchachos, vamos a abrir esto y recuerden, va a tener un codiguito adentro con un ítem exclusivo, así que pongan atención hasta el final del video. Ok, vamos a abrir esto. ¡Qué emocionante! Okay. ¿Quién es? A ver, ¿qué nos salió? ¿Qué nos salió? ¿Qué nos salió? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Ok, vamos a armarlo. Creo que le tenemos que poner el pelito aquí. Ahí está. Nada más le tenemos que poner las patitas por acá. Miren, nada más. Está bastante chida, ¿eh? Creo que es de mis favoritas que nos ha salido hasta ahora. Y aquí está el código, muchachos. Vamos a rasparlo y les va a regalar. El primero que lo cambie va a tener ese sombrerito que está ahí en Roblox. Así que pongan atención. Yo también quiero un código de esos. Vamos a rascar, 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 rascar. Ahí está el código. Oh, no. Esperen. Ahí está. Y ahí está el código, muchachos. Buena suerte, el primero que la cambie. Tienes ahí tiempo, gracias. Bye. Creo que quedarse pobre por comprar una de esas vale la pena. Robando casas en Brookhaven. Hola, yo soy Alondra, que es mi nombre verdadero, pero me gusta mi apodo Yarin. En mi primer video hice la primera parte robando las casas en Brookhaven. Bueno, aquí está la parte 2. Parte 2 del chisme. Thank yous. Pero primero, gracias por el apoyo. Empecemos porque estoy en bancarrota. Ya somos dos, amiga. Musiquita de chica mala. Chica mala, ¿cómo puedes ver? Vamos a hacer la robación. Vamos a robar porque quiero unas pompas de Kardashian. Hija terrible, no obedezco a mis papás. Oh, 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 oh. Tratando de entrar. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? No puede entrar. Ya casi, a ella nada se le dificulta. A ella nada le impide hacer la robación. ¡Wow! Ya estamos más cerca de ser unas Kardashian. Solo nos falta robar 100 casitas más y ya. Listo, vamos al cirujano para que nos deje bellas y Kardashian. Roblox versión Sanrio, que será... ¡Skincare de Hello Kitty! ¡Oh, qué bonito! Ahora vamos con los stickers. ¡Wow! ¡Qué bonitos están! ¡Miren! ¡Son calcomanías! ¡Ay, oh, me gustan! Ahora los accesorios. ¡Oh, está bellísimo! Ahora el outfit.
¡El outfit me encanta! ¿El cuerpo? ¡Ay, una Hello Kitty! ¡Qué bonito! Le ponemos el vestido, los accesorios, la mascarilla. Esperamos a que haga la magia y quedó pechocha. Ahora los accesorios para que quede más fabulosa y perfecta. ¡Ay, su mascotita! ¡Y listo! ¡Bye! ¡Hasta la próxima! Una abuelita me reconoce en mi cup. Cuando una abuelita te reconoce en mi cup, es hora de decir: quiero agradecer a mi tía Pilar. Yo nunca imaginé ser famosa. ¡Nieto! ¡Nieto! Abuelita, ¿qué hace aquí, abuelita? La abuelita, en vez de estar viendo su novela, anda por ahí chismeando. Que vine para que me cambies el pañal. No, abuelita, se equivocó de nieto. Aquí no hacemos esas cosas. ¿Cómo así, abuelita? ¡No manches! ¡Qué asco! ¡Apúrale, nieto, rápido, que me estoy rozando la cola! ¿Qué? ¡Sapo! ¡Sapo con chile y ajo, abuela! ¡Manches, abuelita! ¿Ahora cómo la bajo? ¡Checache! Ella no necesita que la bajen. ¡Se va a caer, abuelita! ¡Espérese, abuelita! ¡Se va a caer! ¡No! ¿Se cayó? Bueno, ya tenía 300 años. Ya, abuela, vámonos a la casa. A ver, aquí la agarro, vámonos, vámonos. Run, 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 abuelita, échale el turbo, el Haas Wheel. El rápido y furioso. ¿Qué fue? ¿Qué fue ese grito? Qué gracioso. Esa fue la abuelita más insana que he conocido en mi vida. Ey, amorcito, alto, todavía no puedes irte. Mira, en la pantalla hay más videitos que están ultra mega buenardos. De verdad, amorcito, solo dales click y a disfrutar. Gracias por ver, mi amorcito, te amo. Bye.